Argentina, haces comparativos, sí, en la región. ¿Cómo estamos? Mal, pésimo. De hecho, estamos peor que Venezuela. Es muy impresionante lo que ha hecho. ¿Ese es el dato del 2022? Ese es el dato del 2022. El acumulado 2022 efectivamente indica que somos el peor país en el acumulado de inflación 2022, incluso peor que Venezuela, ¿no? Venezuela, que la solíamos tener tan lejana, ¿no?, cuando nos comparábamos en materia inflacionaria. Mirá, en el acumulado del año, bueno, ahí se me apagó uno de los monitores, pero Bolivia, estamos hablando del acumulado de enero a mayo 2022. Fíjate los índices de inflación. Primero, el promedio de Latinoamérica, teniendo, sí, en cuenta Venezuela y teniendo en cuenta Argentina, 8,5%. Argentina, 29,3%. Nos sigue Venezuela, 23,9%. Chile, 6,1%. Colombia, 5,7%. El acumulado, ¿eh? Y acá ya pasamos después de Paraguay, que es 5,4%. A partir de Brasil, todos los países tienen un acumulado durante 2022 menor a lo que fue nuestra inflación de mayo. Brasil un 5%, Uruguay un 4,9%, Ecuador 2,2%, Perú 2% y Bolivia 0,8%. Cuando uno lo ve así, es impresionante. Cuando uno ve en el mensual o compara mayo, la verdad es que los números también asustan, ¿no? Pero bueno, este es el problema que estamos hoy... Estamos 21 puntos por encima del promedio de Latinoamérica. Estamos 21, ¿no?, puntos por encima del promedio de Latinoamérica. Increíble. Es impresionante. Y es impresionante en la expectativa, ¿no? Porque acá, digamos, el resto de los países supuestamente tienen el mismo problema con la guerra. Claro. Tienen el mismo problema con la pospandemia o con, en tal caso, la emisión que tuvieron que hacer, o el comportamiento que tuvieron los bancos centrales para soportar el problema de las cuarentenas en los diferentes países. Muchos de ellos son productores igual que nosotros, exportan. Muchos, sí, de hecho, muchos importan energía. Digo, o sea, ninguno se ha quedado sin gasoil. Ninguno se ha quedado sin gasoil, o al menos no con el nivel de dramatismo que hay en la Argentina, donde 21 provincias se quedaron sin combustible. Así que bueno, es realmente impresionante cuando uno toma dimensión, sí, de lo que es el problema inflacionario en la Argentina. Porque además, ¿no?, estoy viendo, Ecuador tiene enormes problemas con la presidencia de Lasso y está en una inflación abajo del 3, sí, acumulada en los primeros 5 meses del año. Está el problema de Perú, digamos. Sí, claro. 5 planteos de juicios políticos, 4 mociones rechazadas respecto a Castillo, el presidente, que asumió a mitad del año pasado, prácticamente sin cobijo, con un respaldo muy limitado. Sí, vos hay que pensar que en general los países mantienen cierta independencia en sus bancos centrales. O sea que la política muchas veces, bueno, está separada de la política, claro, monetaria. Arce, claro, presidente boliviano, muy recostado en la centroizquierda en términos de idea, 0,8 de inflación acumulada en 5 meses. Claro, lo que pasa es que no Bolivia tenés al vicepresidente, como acá te pasa, acusando al Banco Central de darle demasiados dólares a algún importador. La política no se mete, al menos no de manera tan directa como ocurre en la República Argentina, con el Banco Central, ¿no?, que debería ser una entidad, un organismo absolutamente autónomo de la política. Sí, así lo marca la Carta Magna, ¿no? Además que así lo marca la Carta Magna. Tiene que ser un ente autárquico. Hoy rebotaron fuerte las CDRs, los CDR, 13%, uh-huh, hasta 13%. Los bonos argentinos en el exterior subieron, las ADR, hasta el 7%, pero sí, cayeron los bonos en dólares, por eso el riesgo país arriba de 2.200 puntos básicos. Sí, el riesgo país a partir de los 1.000 puntos no tiene ningún sentido analizarlo. Digo, vos cuando estás arriba de los 1.000 puntos ya no te presta nadie, o en tal caso, claro, si te prestan no tiene ningún sentido endeudarte esa tasa. Claro. ¿Hoy te prestarían a qué tasa? ¿25% en dólares anual? Hoy te prestarían a 24%, sí, 24%, wow, 24% anual. Por lo tanto, cualquier inversión que vos quieras hacer te tiene que rendir más del 24%, claro, en dólares. Claro. En dólares. Y como no hay ninguna inversión que te rinda más del 24% en dólares, nunca te vas a salir a endeudar. O sea que no, te quedaste sin financiamiento para el 99% de los proyectos que puedan llegar a ser rentables en la República Argentina. Ahora, el tema de esta semana, se vienen días muy caóticos. Primero porque en principio el viernes tenemos la noticia si pasamos esta revisión y si el fondo nos gira los 4.000 millones de dólares y si todo sigue normal durante unos meses más hasta la próxima revisión. El martes que viene volvés a tener un cimbronazo porque Martín Guzmán sale otra vez al mercado a buscar más de 500 mil millones. A ver si le dan cerca de 560 mil millones de pesos. Bueno, esto nos vamos a tener que acostumbrar a que todos los meses
sí. o dos veces por mes a partir de ahora vamos a empezar a vivir esta volatilidad. En medio de ese estrés, mañana va a intentar calmar las fieras con Adeva, Guzmán, y el jueves con ABA, la entidad de Banco Central. A ver, vos no... Digamos, vos, siempre hay que situarse en qué pasa si uno está endeudado con un banco, ¿no? Si uno tiene un problema financiero, si yo no pude pagar el total de la tarjeta y un día no puedo pagar el mínimo de la tarjeta, sí. yo voy a poder ir a hablar al banco. Y la verdad que el tipo del banco me va a decir, y se va a conseguir otro trabajo, va a hacer algunas horas extras, va a dejar de gastar en las pavadas que gasta. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a mudar a una casa más chica? Es cierto. Bueno, y acá irle a llorar a un banco, la verdad es que me parece que los bancos le van a decir, ¿y vos qué vas a hacer para solucionar el despelote que tenés? Y quiere decir que esta volatilidad que vimos también del dólar en el día de hoy, el blue que miramos tanto, o el contado con liqui, lo vamos a tener que mirar todas las semanas, vamos a estar así, es decir, el martes bueno, que viene con lo de Guzmán de vuelta. Es probable, porque vamos al escenario más negativo que pueda ocurrir la semana que viene. Vamos a suponer que a Guzmán no le renueven un peso, que ese sería el peor escenario. Indefectiblemente tiene que salir a emitir la plata. O sea, indefectiblemente lo que va a hacer es va a comprar inflación. Claro. Entonces, casi te diría que ante la expectativa de que Martín Guzmán pueda llegar a emitir más de medio billón de pesos, siempre vas a estar en este problema. En un año que todavía te vencen casi 4 billones de pesos en lo que queda del año. Y de acá al fin del mandato de Alberto Fernández, casi 8 billones de pesos. Entonces, indefectiblemente vas a estar en cimbronazos permanentes. Ahora, de acuerdo a la pericia que tenga Martín Guzmán, de acuerdo a la pericia que tengan los funcionarios de Alberto Fernández, de acuerdo a cuánto abra la boca o deje de abrir la Cristina Fernández de Kirchner, veremos en tal caso cómo se desenvuelven los hechos, ¿no? Todas juntas, todas rápidas. No son nada bueno, fáciles. Bueno, hoy el problema no es tanto económico, sino político, ¿no? Tenés un problema político que es mucho más serio y mucho más grave que el económico. Yo, sin que te ofendas, como politólogo te voy a decir siempre lo mismo. Y es, entre política y economía solo hay una diferencia analítica en no práctica. No hay decisión política sin correlato económico y no hay decisión económica sin sustento político. Totalmente. Acá en la China, en Japón, en cualquier lugar. Y fíjate lo que le está pasando a Biden, que su debilidad política... ya también impacta en la economía norteamericana. Goldman Sachs acaba de duplicar la perspectiva de que el año próximo Estados Unidos esté en recesión. Tenía un 15% de probabilidades y ahora le asigna un 30% de probabilidades. Pero al mismo tiempo contamos el caso de Perú, que con absoluta debilidad política y con todo tipo de cimbronazos logra un carril paralelo en cuanto a la maravillosa economía, ¿no? hipótesis, porque allí hay un consenso básico sobre la economía y sobre las reglas de juego económicas. También lo hay en Israel, que después de Netanyahu ha tenido 4 gobiernos y ahora va a tener una nueva elección anticipada en octubre, pero nadie habla de crisis económica en Israel, porque las reglas de juego y porque la ley se cumple. Bueno, y todavía es muy reciente, pero hay que ver qué pasa en Chile con el caso Boric. El propio Boric dijo, los nuevos líderes de izquierda venimos con el concepto de responsabilidad fiscal. Bueno, lo que pasa es que vos en la Argentina no sabés cuál es tu destino, ¿no? Claro. Los países en general eligen un destino y dicen, bueno, vamos a Mar del Plata y después en tal caso los gobiernos eligen si van en auto, en avión o si van en tren. Acá el problema es que no sabemos ni en qué viajar ni hacia dónde vamos. Claro, entonces, si vas a Mar del Plata vamos al sur. Es complicado, ¿no? Porque en el medio tenés la pobreza que aumenta, la inflación que no la podés controlar, la desocupación que hace que los que están calificados no consigan empleo y traten de buscar trabajo afuera. Digamos, tenés un combo que, tenés una bola de nieve que va avanzando y que nadie la quiere o nadie la puede o nadie la sabe frenar. Está Manuel Ottolenghi en línea, es politólogo italiano, experto en terrorismo. ¿De qué queremos hablar? De lo que nos está pasando con el...